Pelota quieta, tiro libre, que va a ser efectivo Mac Turner, acomoda el balón, bombazo largo de pierna derecha hacia adelante Asmun, que se ha apagado un poco, también hay que decirlo y hay que ser claro que no lo han habilitado, ha quedado solo arriba, ya viene la pelota para que corte McCain. McCain que juega para Musa, Musa para el golero Turner. Hay pierna derecha de Turner, bombazo largo que va intentando cortar al medio para que toque de primera wea. Juega para Musa, Musa con el balón dejando de primera para Des, Des que toca la pelota para McCain. McCain que recibe el útil, atropella y gana metros, llevando ahora para el número 4 Tyler Adams. Pelota por el costado zurdo para Robinson, Robinson para Adams, el capitán que juega para McCain. McCain con la pelota, la bartolea para Des, llegó habilitado, cabezazo al área, tiró, ¡gol! De Estados Unidos, Christian Pulisic. La pelota que vino largo por el costado derecho, linda jugada elaborada, amacando el ancho de la cancha, buscando pacientemente el espacio, el centro al segundo palo para que aparezca Serginho Dez, el canadiense nacionalizado americano que dejó una zanja por el costado derecho, mete la pelota al área y aparece Christian Pulisic para pegarle con lo que tiene, y lo que tiene es todo, y por el partido 1-0, minuto 38 de juego del primer tiempo. Impresionante lo de Serginho Dez, el lateral derecho, que es un puntero más. Hizo todo bien, se la dio a Pulisic y le dijo a Celo, marca el tanto de apertura, gana Estados Unidos, que era más. El pase al medio y Pulisic atacó la pelota con determinación, fue contra la pelota y contra el arquero. Les dije que Serginho Dez por derecha era un jugador importantísimo, el cambio de frente fue espectacular, el pase al vacío notable, abre la cuenta Estados Unidos, que hace rato estaba yendo con todo por el partido. La, 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 la.